¿Qué onda, cinéfilos y cuestiones del mundo? ¿Cómo están? Yo me encuentro muy bien. En el día de hoy estaremos una reacción única de Marvel, que va a ser una serie protagonizada por Oscar Isaacs, que en este personaje va a ser Moon Knight o Caballero Lunar. El día de hoy, 17 de enero, salió su primer... ya como un avance de lo que va a tratar de la serie, y muchos van a decirme, ¿quién es Moon Knight? Bueno, es un nuevo personaje introducido en el UCM. Aquí voy a leer una pequeña información. Personaje que tendrá su propia serie llamada del mismo nombre. Para empezar, el alter ego de este personaje es Mark Spector, un ex marino y agente de la CIA, experto en combate y estrategia. Tras desertar, se convierte en soldado... pero lo mandan a una misión en Sudán, donde en pleno desierto queda mal herido y todos optan por darlo muerto. O sea, llega una misión y quien que está muerto. Ahí tiene un encuentro con Khonshu, dios egipcio de la luna, quien le ofrece a salvarle la vida y darle sus poderes a cambio de convertirse en su agente en nuestro mundo, en nuestra tierra. Entonces vuelve a Estados Unidos y adopta diferentes personalidades para combatir el crimen, pero aunado a esto, Mark debe lidiar con su trastorno de personalidad disociativo generado por un trauma de la infancia, en la cual le va a hacer ser también el millonario o ex mercenario Steven Grant y Jackie Clocky, un taxista. Y por último, es un héroe o villano. Ya se puede convertirse en héroe o villano. Moon Knight es un justiciero que, a diferencia de otros encapotados, no viste de negro, simplemente de blanco, y porta una luna en el pecho. Ese es Moon Knight. Y en el día de hoy vamos a accionar su trailer. Vamos a ver qué nos sorprende de este avance. Poniendo el avance en 3, 2, 1, poniendo el trailer. Pues, protagonista Oscar Isaacs. Hola y bienvenido al trasnochador. Tengo un desorden del sueño. No puedo diferenciar entre mi vida despierto y mis sueños. Hola y bienvenido al trasnochador. Lo mismo que dijimos ahorita, que va a tener muchos problemas de sueño, más que nada. Solo mírate, un completo inútil. Y pues no vas a ver qué onda el personaje. No puedo diferenciar. No sabe qué está pasando en mi vida y está como muy sacado de onda. Gracias. Perdí un lente de contacto. Ojalá aparezca. Gracias. Oscar Isaac es un actor muy carismático y muy bueno, la verdad. Sí. No puede ser, estás vivo. ¿Pero qué te pasa, Mark? ¿Por qué me llamas Mark? Debe ser muy difícil. Las voces en tu cabeza. ¡Cállate! Hay un caos en ti. Oh, épico, épico, épico esa escena. Oh. ¿El egipcio? Acepta el caos. Oh, el traje Moon Knight Live Action. Muy, muy idéntico a los cómics, la verdad. Y esa música de fondo está muy buena, la música de fondo. Y lo que puedo comentar, pues ya hablé de personaje, que le tengo mucha... no le tengo esperanza. Simplemente puedo decir que va a ser una muy buena serie, porque se ve que tiene potencial el personaje, tanto de actor, también Oscar Isaacs, que en películas como Star Wars o X-Men Apocalypse, entre muchas más películas, actuó muy bien. Y pues ahí hizo, como mencioné, que va a ser un personaje debutado en el UCM, va a debutar junto con Miss Marvel, She-Hulk y no sé qué más series hay.
Y pues esta sería una mini de acción corta y un pequeño resumen de personaje. Y a esperar el 30 de marzo para que se estrene la de Moon Knight. Y en marzo va a ser un mes muy bueno, ya que se va a estrenar Batman, se va a estrenar la serie. Y no sé qué más series o películas salgan en ese mes. Y sin nada más que decir, aquí voy a dejar un avance de lo que voy a estar haciendo muy pronto, que es grabar los openings de los VHS. Ya me estaba al pendiente de grabar esos videos y yo quiero regresar a lo que empecé desde antes, que es grabar openings, críticas, y eso me gusta mucho y me da mucha felicidad que haya gente que encante mi contenido. Ya ven que hago edits y pues casi poca gente lo ve porque no les llama la atención, pero a mí me encanta editar, me encanta bastante. A ver si en un futuro puedo hacer algo con eso. No sé si dirigir una película o no sé, lo que diga el tiempo. Y pues este trailer le doy 10 de 10 y nada más, a esperar la serie. Y por último quiero pues mandar un saludo a todos los que me están viendo ahorita mismo. Este video lo van a ver el siguiente día, que es el 18, pero se está grabando, lo estoy grabando el 17 de enero, así que un día después. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Me despido.